En general yo comento últimamente que en mis charlas, el título de las charlas, que acá no tiene ningún título porque decidí ponerle arte, ciencia y tecnología simplemente, hace unos años empecé a trabajar todo lo que era el concepto de cómo era la ropa y la relación que tienen las prendas con nuestro cuerpo. O sea, imaginé que toda la vestimenta que tenemos nosotros podría ser de alguna forma como una segunda conciencia. O sea, que pudiera interaccionar entre sí, que se independizara de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y con esa idea fui a un instituto de tecnología en Argentina, en donde Me empezamos a parece que aquí hay una oportunidad única para abordar preguntas en relación con el lugar que tiene la cultura y las artes en relación con la ciencia a través del trabajo en un lugar como la Antártica o en situaciones geográficas extremas. Considero que el ser humano somos todos un solo conjunto, una conjunción de una serie de disciplinas, o sea, somos un todo, en donde es imposible separar el arte, la ciencia y la tecnología de cada una de nuestras acciones. Es un poco lo que he mostrado, hemos hecho un recorrido a lo largo de lo que es algunos proyectos, la historia del arte, la ciencia y la tecnología a lo largo digamos, de la humanidad, de la historia de la humanidad, y cómo el ser humano siempre ha ido incorporando un nuevo medio tecnológico, científico, como forma de expresión artística. No lo quisiera ver como convivencia, sino como un conflicto de ideas y como un conflicto, como una gran indisposición. ¿Eh? Creo que hay que ver caso a caso. Prefiero, por eso no me quedo tanto en situaciones así muy generales, sino que qué proyecto en concreto, dónde, cuándo, cómo. Creo que hay investigaciones científicas que valen por sí mismas. En cambio, los proyectos de arte tienen una complejidad diferente. Yo no quisiera que el arte ilustrara a las ciencias. El tema de la Antártica despierta muchísimo interés, tiene un gran potencial y es, como decía justo Pastor Mellado, una especie de torta de mil hojas con millones de capas donde conviven aspectos geopolíticos, intereses tal vez hasta medios míticos en la Antártica, utópicos por otra parte, otros que son más reales y también, por cierto, la investigación científica de interés mundial. Gobierno de Chile.